Para esta receta vamos a necesitar la mitad de una cebolla morada, la cuarta parte de un pepino. Ustedes lo pueden pelar si quieren o dejar un poquitito de cáscara. Hay quienes les gusta dejarle la cáscara. Vamos a utilizar también tomate, queso feta, una cucharadita de vinagre blanco, sal, pimienta, orégano, aceitunas calamata y aceite de oliva. Recuerden que en la cajita de descripción yo les voy a dejar todas las cantidades exactas de esta preparación. Yo voy a iniciar cortando el queso. El queso lo vamos a cortar en dados pequeños, el grosor de su preferencia, y lo vamos a colocar en un bowl aparte y lo vamos a condimentar con un poquitito de orégano y aceite de oliva, y esto lo vamos a reservar ya que lo utilizaremos una vez que esté totalmente armada nuestra ensalada para complementar el resto de los ingredientes. Nos quedaría más o menos así. De hecho, yo he visto en supermercados que ya vienen envases con el queso feta ya condimentado de esta manera, pero yo decidí hacerlo aquí en casa. Ahora vamos a proceder a cortar la cebolla morada. Yo la voy a cortar en julianas. Y este ingrediente también lo vamos a colocar en un bowl aparte y le vamos a colocar la cucharadita de vinagre blanco, y esto también lo vamos a reservar ya que lo vamos a utilizar al final cuando tengamos armada toda nuestra ensalada. Vamos a cortar el pepino. Yo voy a utilizar solamente un cuartito ya que este ingrediente a mí no me gusta mucho y hay quienes no lo pelan. Yo lo voy a pelar un poquito, le voy a dejar solamente un pedacito de cáscara para que no se sienta ese crunchy, no me gusta. Lo vamos a cortar en rodajas. Y luego esas rodajas yo las corto en cuatro partes. Y este ingrediente sí, ya lo vamos a estar colocando directamente en el bowl donde vamos a armar completamente nuestra ensalada. Por último, vamos a cortar los tomates. Estos tomates son como medianos, no son el tamaño normal, el tamaño grande, y tampoco son tomates cherry. Entonces yo los voy a cortar en cuatro partes. Ustedes pueden utilizar tomates cherry si quieren, o cortarlo más pequeñito si utilizan el tomate más grande. Y también este ingrediente lo vamos a colocar en el bowl ya definitivo donde estamos armando nuestra ensalada, junto
con lo que es el pepino. Ahora vamos a agregar las aceitunas Kalamata. Esto es a gusto del consumidor, yo le voy a agregar aproximadamente como 10, preferiblemente sin carozo. Yo a efectos de que quede bonita la ensalada las voy a agregar completas, pero lo ideal es cortarlas y quitarles la semilla, porque es desagradable que cuando estás comiendo encontrarte con un huesito de este tipo. Una vez hecho esto, vamos a agregar nuestras cebollas, que ya las teníamos reservadas y condimentadas desde hace un ratito. Y por último le vamos a agregar el queso que también cortamos y condimentamos previamente. Todo esto lo removemos y lo vamos a terminar de condimentar con un poquitito de sal y pimienta. Y ya estaría lista para servir nuestra ensalada. Aunque el queso vendría siendo como que la proteína, yo siempre acompaño esta ensalada para cenar con un poquitito de pollo a la plancha. Y pues, Kitchen Lovers, hasta acá el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video y no olviden suscribirse a mi canal. Bye.